¡Ya está! Sabemos que los power chords son una herramienta fundamental al ocupar la guitarra armónicamente, y sobre todo si sumamos una etapa de saturación en la cadena de efectos. Ahora bien, comprendemos que estos acordes tienen una intervalica extremadamente simple, por lo tanto la riqueza armónica y el sonido que tienen no es muy llamativa. Para los que no están suscritos o se suscribieron hace muy poquitito, les comento que ya hice un video hablando del reemplazo de los power chords, parte 1. Aquí en la tarjetita te dejo el link. Sin más preámbulos, te invito a conocer esta segunda parte de cómo lograr sonidos más enriquecidos en tus guitarras rítmicas. Quédate aquí en Lore Marilu GT y vamos allá. Bien, lo primero que vamos a entender de este power chord es que este acorde no tiene ni terceras ni séptimas como estamos acostumbrados a ver en el canal. Los intervalos que tengo dentro de este power chord son tónica y luego una quinta, para finalizar con una octava de la tónica. O sea, al fin y al cabo está compuesto de una tónica y una quinta, ya que la octava es la misma nota que la tónica. El problema con el power chord en sí es que no da información si el acorde es mayor o menor, y eso podría dificultar definitivamente en el sonido del acorde si es que no quieres sonidos tan planos. Por lo tanto, lo que vamos a intentar hacer en esta guía es sumar terceras y séptimas a estos power chords para que suenen un poco más interesantes. Bien, lo primero que vamos a hacer es trabajar sobre un acorde menor. Voy a seguir tomando este mi de referencia y lo voy a convertir en un acorde menor ahora. Por lo tanto, la quinta la voy a cambiar por un intervalo de tercera menor. Entonces voy a tener tónica y luego tercera menor. Y justo debajo de la tercera y debajo de la tónica voy a sumar una séptima menor como ves en el diagrama. Si te das cuenta, el sonido de este acorde es mucho más complejo y completo que el del power chord. Va a destacar mucho más en una armonía. Lo otro que podemos hacer es cambiar directamente esta séptima menor por una octava, por lo cual me quedaría tónica, tercera menor, y luego octava. Por lo tanto, me quedo con tres opciones. Una opción que es un power chord común. Otra opción que es un power chord con tercera y séptima menores. Y por último, un power chord que solamente tiene tercera y octava. Bien, en los acordes mayores todo va a ser idéntico al acorde menor, pero la tercera y la séptima van a estar un semitono arriba, porque vamos a querer terceras mayores y séptimas mayores. Vuelvo a mi ejemplo del mi. La quinta de este acorde la voy a cambiar por una tercera mayor. Y la octava la voy a descender un semitono y me va a quedar una séptima mayor. Lo mismo va a suceder si es que quiero tocar este acorde solamente con octavas y tercera. Voy a subir un semitono y me va a quedar directamente un acorde con una tercera y una octava. Por lo tanto, me quedan tres acordes otra vez, pero ahora en la modalidad mayor. Un power chord común, uno con tercera y séptima mayor, y por último, uno con tercera y octava. El uso del acorde séptimo o dominante 7 sería lo mismo que una combinación de un acorde mayor con un acorde menor. O sea, una tercera mayor, pero una séptima menor. En el primer caso, los intervalos quedarían como tónica, quinta y séptima bemol. Y en este segundo caso, quedaría como tónica, tercera mayor y séptima bemol.
vamos a ver el acorde disminuido, que normalmente es el segundo grado de una escala menor natural o el séptimo grado de una escala mayor. También tenemos que recordar que este grado va a generar mucha tensión a la armonía por ser un grado D dominante. Bien, a la quinta del acorde le voy a bajar un semitono y me va a quedar una quinta disminuida y además voy a sumar una séptima menor. Es como hacer un re mayor, la misma figurita, pero la tenemos aquí. La interválica entonces me quedaría como tónica, quinta bemol y séptima. Y si quiero cambiar de posición este mismo acorde, voy a hacer tónica, tercera menor y séptima, que también son parte del acorde. Por lo tanto, en esta ocasión me quedan dos posiciones, una con quinta bemol y otra con tercera menor, y siempre con la séptima. Ahora bien, te voy a mostrar el track que viste en la introducción y un ejemplo va a estar tocado con power chords absolutamente comunes y el otro con estos movimientos nuevos que son movimientos armónicamente frescos. En el segundo ejemplo de la progresión armónica, si te das cuenta, ocupé los acordes que te enseñé y te voy a explicar más o menos cómo los pensé. Mi primer acorde, en vez de ser solamente un mi, lo hice mi con tercera menor y octava. Para luego hacer un mi menor 7, que vendría siendo mi con tercera menor y séptima menor. Luego pasé a un si, pero con sexta menor, que esto es de la clase anterior de power chords, te invito a verla. E inmediatamente toqué un si 5, para luego mover mi dedo 3 y caer exactamente en un sol max 7. Y luego bajé un semitono la tónica. El movimiento hasta ahora fue luego mi intención era hacer un la menor, pero no quise hacer un la menor con quinta, sino que un la menor con tercera y séptima menor. Luego la misma figura que hice en el sol max 7 la moví hasta el do. Luego me moví a un si menor 7, tónica, tercera y séptima. Y luego este grado lo convertí en dominante del mi solamente moviendo la tercera mayor. Obviamente para caer al mi de vuelta. Solamente que en el track no toqué el mi para que todo quedara extremadamente tenso. Si este video te gustó, por favor te voy a pedir que me des un like y si es que te gustó mucho más, por favor suscríbete al canal. Además te voy a pedir que compartas este video con la gente que está un poco cansada del fucking power chord. Te recuerdo que te dejo todas las redes sociales aquí abajito en la descripción de este video. Soy Lore, te dejo un beso. Chao.